¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos una vez más a este mi canal. Si tú estás por aquí por primera vez, yo soy Paola Bautista, así que por favor te invito a que antes de salir de este video te suscribas a este mi canal. Por aquí abajito hay un logo, dale ahí y automáticamente te vas a suscribir. Pero claro, no solo te quedes en suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale donde dice todas. ¿Para qué? Para que no te pierdas nada de lo que pasa en este canal, porque déjame decirte, corazón, que esto es un canal variado y aquí cualquier cosa puede pasar. Y si tú no te quieres perder nada de lo que pasa en este canal, ya sabes lo que tienes que hacer. Anda, activa esa campanita de notificaciones. Y déjame decirte que también tenemos presencia en redes sociales. Sí, sí, sí. Por aquí abajito en la cajita de información te van a estar apareciendo los enlaces directos de mis redes sociales para que, si gusta, me sigas por allá. Y si aún no te has suscrito a mi canal, ya sabes lo que tienen que hacer. Y en el día de hoy, mis queridos amigos, ¿qué video le trae Paola Bautista en el día de hoy? Primero vamos con la introducción y luego continuamos con el desarrollo del video o le digo de qué va a ser el video del día de hoy. Sí, mis queridos amigos, lo que empieza con rumores es increíble, con rumores termina. No sé por qué y en qué va eso. Para el año 2009, 2008, por ahí 2009 y el mismo 2010, pues se rumoraba que el jugador de fútbol, el futbolista famoso Iker Casillas, pues andaba de novio con una presentadora, con una periodista de aquí de España. Pues la gente se preguntaba, ¿y quién será? ¿Quién será? Claro, entre ellos, su grupito de amigos, pues sabían que se trataba de ella. Hasta que, luego de ganar el Mundial de Sudáfrica en el 2010, cuando la periodista lo estaba entrevistando, nuestro querido Iker le robó tremendo beso. Eso fue una noticia, mi amor, que acaparó todos los medios nacionales e internacionales. Eso fue boom. Eso fue la forma de él, bueno, darle a conocer a España y darle a conocer al mundo, después que andaban con tantos rumores, que su prometida era Sara Carbonero. Y hoy nos anuncian a través de un mensaje en su cuenta de Instagram de que la relación llegó a su final. Para a muchas personas, pues quizás lo has tomado de sorpresa. A mí no, porque hace mucho tiempo que vengo escuchando que la relación no andaba bien. Y como dicen por ahí, cuando el río suena es porque agua trae. Una pena, ¿no? Que una pareja ya con tantos años, ¿no? Y que en aquel momento, pues, él se lanzara así, ¿no? Las cosas no hayan tenido, como dicen, un final feliz o hasta que la muerte no separe como se juraron en el altar. Voy a leerle el mensaje, ¿no? Que ronda por ahí, ¿no? Que hizo él, fue como una especie de comunicado a través de su cuenta de Instagram. Dice, hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Dice la pareja que subraya que su decisión es muy meditada y que toman de mutuo acuerdo. Tanto Sara como yo sentimos enormemente orgulloso de la familia que somos. Se sienten orgullosos de la familia que son. Y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo. El respeto, el afecto y la amistad permanecerá siempre. Nuestra prioridad es, desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable. A ver, un entorno estable y saludable, perdón, ¿cuál? Si ya ustedes no son pareja y aunque uno no quiera eso, por más bien que tú te lleves, pues
Ya sabe que eso afecta a los niños. Lo más afectado son los pequeños. Con esta palabra pedimos que por favor se respete nuestra intimidad y este momento de cambio. Perdóname, Iker y Sara. Si ustedes fueran los hijos de Machepa, no te digo yo, el hijo de Machepa y Juanita se separan y nadie sabe nada, pero ustedes son figuras públicas. Tú eres un ex jugador de fútbol y Sara es una periodista que trabajaba en una importante cadena de televisión de aquí de España. Ya sabe que la prensa, el amarillismo, eso es lo que vende. Y ustedes al ser una figura, vamos a suponer así, tan importante, ¿no? Tú para el fútbol y ella de la comunicación, pues por más que ustedes pidan, yo pienso que no lo van a dejar tranquilito. Hay mucha chicha en este tema, van a seguir escudriñando, van a seguir investigando el por qué. El motivo de esa separación de una pareja que llevaba ya 11 años de casado. La gente quiere saber qué fue lo que pasó, quién fue el culpable, ¿sabe? Todas esas cosas que aunque ustedes no quieran, ¿no? Siempre van a estar ahí, a menos que ocurra otro boom de otra pareja, que a lo mejor lo suelten a ustedes, ¿saben cómo es esto en la comunicación? Pero aunque ustedes no quieran, la gente va a estar ahí queriendo saber qué fue lo que pasó. Entonces seguimos. Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en la presente y en el futuro. Muchas gracias por nuestra comprensión. O sea, le piden comprensión a la prensa, pero es que yo pienso que no le van a comprender. Porque, como digo, ustedes son personas importantes y no son el hijo de Juanita y Pepita, olvídate. Y ustedes que fue una relación que inició así también como tan boom, ¿no? Tan sonada y tan mencionada, pues creo que la separación también va a ser un boom. Bueno, ya está siendo un boom porque todo el mundo está hablando de ello. Yo veo en este artículo, ¿no? Bueno, uno de estos que escribió, ese comunicado que escribió en su cuenta de Instagram y Iker, diplomacia, sí, diplomacia ante todo. Porque, claro, son personas que ya tienen hijos. Y lo que se diga, ¿no? Pues es algo que quedará ahí y que los hijos pues lo podrán ver más adelante y eso puede afectar a los hijos. De mutuo acuerdo, claro que sí, porque me imagino, ¿no? Es lo que nos está dando o nos está vendiendo o nos está diciendo qué es lo que ha pasado. A lo mejor alguno no está de acuerdo en la separación, pero me da que sí, porque es sabido por ahí de que la pareja lleva ya varios años que no estaban viviendo en la misma casa, que estaban ya separados. No se había dado a conocer públicamente la información, pero ahora sí se está dando a conocer porque después de tantos rumores, ya como que dijeron, bueno, ya esto hay que soltarlo porque ya la gente sabe, ¿no? Sabe ya como de buena mano por ahí de que esto ya no hay quien lo una y bueno, hay que darlo a conocer. Pero nos sentimos orgullosos del amor. ¿De qué amor se sienten orgullosos? Porque se supone que se sienten orgullosos del amor y la familia, ¿no? Se sentirán orgullosos de los hijos que han creado a través de esta relación de 11 años. Pero ¿qué amor? Si ya el amor se acabó, vamos a suponer, se acabó. Que estoy de acuerdo que si la relación no llega a un punto de que se estancó, que no va ni para adelante ni para atrás, es mejor cortarla. Como bien dicen, el mar con tiempo tiene remedio. Porque mejor ahora, ¿no? Que están joven, que pueden rehacer su vida, porque me imagino que eso es lo que va a pasar. Cada quien, desde que pase un tiempecito, pues rehará su vida. Si no es que alguno ya tenga por ahí su pareja, porque ustedes saben cómo es. Esto es así. A rey muerto, rey puesto. Lo que me da un poquito de pena, pues quizá es porque ya en estos momentos está atravesando por una situación de salud. Bueno, que ya está un poquito mejor, claro está. Y que, no sé, que me imagino que han luchado, ¿no? O que lucharon para que la relación saliera a flote. Y bueno, que a pesar de toda la lucha, pues no se consiguió nada. Quiero pensar que sí, porque cuando viene a ver, ninguno puso de su parte y la relación se fue al carajo. Pero bueno, eso pasa hasta en las mejores familias, señores. Eso pasa donde quiera.
Pero sí que no nos vengan a decir de que estamos, ay, que nuestro amor, que te yo que llegó a su fin, y que sí llegó a su fin, pero nadie dice, ya no nos soportábamos, no nos aguantábamos, esto era un caos, esto eran gritos, pleito y demás, y por eso decidimos que hasta aquí. Porque tú sabes que la gente va a decir siempre, no, porque mutuo acuerdo decidimos que ya esto, nuestro amor llegó a su fin. Si hay amor, el amor no llega a su fin. Y bueno, lo que sí dicen que en términos ahí amistoso, espero que sea cierto, que esta ruptura de este matrimonio, pues sí que sea de mutuo acuerdo y que queden en términos amistosos, porque es lo más aconsejable, es lo más conveniente para los hijos, señores, porque es que a lo mejor nosotros cuando salimos de una relación, pues los primeros meses o los primeros años, pues lo vamos a sentir un poquito mal y tal, y vamos a estar ahí a veces down, de por qué y por esto, pero los hijos son los que siempre, siempre van a sufrir más. Y por eso es que ya que se llega al final de una relación, lo mejor y lo más aconsejable es hacerlo en términos amistosos por el bien de la familia. Bueno, espero que puedan arreglar su situación y que diga, bueno, pues mira, nos equivocamos y volvemos a estar. Que lo dudo porque cuando ya se toma esa decisión y de anunciarlo a través, aunque sea de su cuenta de Instagram, que bueno, también lo pudieron anunciar en una revista de estas, ¿no? Para ya que confirmen, ¿no? La prensa rosa, ahí que fue el boom, la copa que derramó el vaso, que la relación ya, nanay, nanay. Pero ¿quién fue el culpable? ¿Quién sería el culpable? Aunque bueno, creo que no es momento de buscar quién fue el culpable, quién no fue el culpable. Bueno, el hecho es que la relación se acabó y una relación que comenzó con rumores terminó con rumores. Qué ironía, ¿no? Bueno, mis amores, pues yo voy a dejar el video del día de hoy hasta aquí. Si te gustó este video, por favor, regálame un like. Compártelo con tus amigos y si aún no te has suscrito en mi canal, te invito a que te suscribas, que por aquí abajito hay un loguito, dale ahí y automáticamente te vas a suscribir. Y también te pido que me sigas en mis redes sociales, que también por aquí abajito te voy a dejar los enlaces directos a mis redes sociales para que si gusta me sigas por allá. Pues nada, mis amores, nos vemos en otro video. Hasta luego, chao, sean felices, adiós.